La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Somos un acto del Ministerio de Poder Popular para las Comunas. Esto es un acto del Poder Popular, de sus capacidades, de sus esfuerzos, de su facilidad de movilización, de su acervo en equipo, el acumulado que ha dado la Revolución Bolivariana. ¡Sale libre! Asumimos este desafío histórico en función de dar un salto estratégico en la construcción del Estado comunal y el socialismo bolivariano, expresado en el grito certero de comuna o nada. Comuna o nada, como dijo el presidente de la República, y aquí no se rinde nadie. Las comunidades, los movimientos sociales, todo lo que son los grupos organizados juegan un papel determinante en lo que es el fortalecimiento del poder popular, sobre todo porque hay una tarea imperiosa y que tiene que ver no solo con un impacto local o nacional, sino también a nivel latinoamericano, a nivel internacional, que es el hecho de ir conformando las comunas, pues, como una forma del gobierno local, del gobierno del pueblo. Y esa es una manera que tenemos y una responsabilidad como parte de un legado que nos ha dejado el Comandante Supremo, que aún permanece más vivo que nunca y que, bueno, que las comunidades tienen que dar ese salto para que, junto con los movimientos sociales, andamos impulsando la comunicación, podamos lograr esos objetivos y que sean un hecho. Porque nosotros somos la pieza clave para construir el socialismo. Es desde las bases mismas que se tiene que impulsar la nueva sociedad socialista, como dice en el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Si vamos rumbo a una sociedad, ¿verdad?, socialista, tenemos que impulsarla nosotros, pueblo organizado, que es lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo, ¿verdad?, por medio de los consejos comunales, los CTU y hoy por hoy la comuna. Nuestra misión es hacer que el poder popular avance, que se conformen los comités para una verdadera construcción de los consejos comunales e ir así rumbo hacia la comuna. La Revolución Bolivariana atraviesa una situación difícil, difícil porque tenemos un enemigo con toda la claridad, con toda la fuerza, con todos los medios, con toda la capacidad de manipular. Por tanto, nosotros en este momento tenemos que fortalecer la unidad para poder dar la batalla, para poder dar el combate, para poder avanzar entonces a la construcción del Estado comunal. La tarea entonces que tenemos en este momento en la construcción del Estado comunal pasa por fortalecer el trabajo de nuestro territorio. Hemos sido chocados mucho a nivel ministerial con unos funcionarios que tiene allí el ministerio, en este caso el Frente Francisco de Miranda, donde ha sido un tropiezo, pues, para nosotros desarrollarnos como poder popular. Hubo demasiados tropiezos, problemas en la construcción de las comunas, pero hoy en día lo que estamos viendo aquí es un paso más para avanzar a la nueva construcción de las nuevas propuestas, pues, comunales. Y uno de los papeles más importantes es el desarrollo de cada uno de los autogobiernos que van a entablar a Venezuela de aquí en adelante. Se debe a la comunidad y ese es el papel que tiene que jugar. Y más allá de un escritorio, de unas cuatro paredes, involucrarse más con la sociedad misma, que es lo que ha hecho en estos últimos días del trabajo de calle como tal. Hay una nueva etapa que cumplir y es poner en práctica todas estas importantes acciones que nosotros como Movimiento Popular estamos llamados. En este caso, lo que es la reestructuración, lo que es la limpieza, lo que es buscar la forma de transformar esa institución burocrática que nos ha estado retrocediendo, que nos ha estado metiendo el freno, que ha estado atomizando el Movimiento Popular. Y creemos que, bueno, ahora con esta nueva designación que forma parte de todos nosotros, porque es un compañero comunero que se ha formado también en el seno del pueblo, creemos determinante que ahora para este Ministerio de las Comunas hay un nuevo inicio que tiene que partir con el compromiso de todas las comunidades.
lo que se espera del ministerio es que se haga directamente las transferencias al pueblo, directamente la transferencia a las comunas. O sea, es un trabajo en colectivo. Tenemos que trabajar en conjunto con las instituciones, no siendo tutelados por estas, sino haciendo las cosas desde nuestros saberes y desde nuestros principios. Un proceso de articulación, un proceso de formación, un proceso de conocernos internamente también. O sea, es un proceso de conocernos tanto a nivel cultural, político, educacional. Tenemos que impulsar a esa institución para que hagamos el verdadero gobierno de calle, que es lo que todos queremos. Aquí no podemos empujar una transformación, repito, si no articulamos políticamente los esfuerzos de los territorios. Si en los territorios necesita la unidad no es un discurso para darse en la televisión ni para darse en una palestra. La unidad se construye día a día en el barrio, en el consejo comunal, en la asamblea, con los movimientos. Y de eso depende, camarada, la vida, no solamente física nuestra, sino la revolución bolivariana. Por eso decimos comuna o nada. La tarea estratégica del Movimiento Popular es construir el Estado comunal. Por el socialismo, comuna o nada. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.